Bueno, el primer tema que, que voy a abordar hoy es un poco hablar de algo que yo estuve comentando en el día de ayer, que es eh, la ley de, de atracción sin ritual, sin técnica, de, de manera natural. ¿eh? Hay personas que de manera natural llevan adelante la ley de atracción y les va muy bien. Y sin embargo, unos les pregunta y les dice: ¿Usted cree en todo esto? No, no creo en los brujos, no creo en lo espiritual no creo en dios y sin embargo le funciona la ley de atracción porque naturalmente sostienen el pensamiento positivo porque naturalmente confían en ellos mismos porque se tienen fe porque creen y no paran de decirse de manera natural cosas positivas luminosas por supuesto está el riesgo de caer en el, en el, en el ego no en un ego desproporcionado entonces para mí el, la ley de tracción de, de forma natural es de la siguiente manera. Es como aprender un idioma. Cuando vos aprendés un idioma tenés que escuchar mucho en general ¿no? y comprender lo que escuchas. En este caso lo que vos tenés que empezar a decirte cosas en un nivel vibratorio positivo, en un, en un nivel luminoso. Eh, cosas de manera espontánea, déjate guiar por tu intuición. Tu intuición te va a llevar donde vos eh, tenés que ir, por el camino que tenés que abordar. Si no buscasen, supongamos, abrís Google o cualquier buscador de tu agrado y pones, eh, supongamos, afirmaciones para la abundancia y te van a salir mil afirmaciones por la, para la abundancia. Mira algunas. A ver, fíjate con qué afirmaciones conectadas, conectadas supongamos con 4 o 5 o con 50, las que sea, simplemente empezar a repetírtelas y empezar a sentirlo a lo largo del día. Así como cuando aprendemos un idioma, escuchamos y intentamos comprender, en este caso, más que escuchar, nosotros le tenemos que decir a nuestra propia mente afirmaciones. No esperar que naturalmente broten de nuestra mente afirmaciones positivas, porque quizás nuestra mente no, no funciona en ese nivel, como, como sí si funciona en otras personas que automáticamente llevan esto adelante sin ninguna técnica, sin herramientas, sin ninguna creencia, simplemente lo hacen de manera natural. Esto es lo mismo, en vez de, por eso agarro el ejemplo de aprender un idioma, uno escucha y comprende y va, el, el cerebro se va acomodando. Esto es lo mismo. En vez de escuchar, vos te tenés que hablar a vos mismo para que tu cerebro te escuche a vos. Y vos tenés que sentir cada, cada afirmación que vos te decís. Entonces, si vos decís, yo soy abundancia, yo soy amor, yo soy felicidad infinita, supongamos, ¿no? Vos te lo repetís y te lo repetís y estás haciendo input, entrada de información. Y esa entrada de información, si vos la, eh, la empezás a sentir te vas a dar cuenta que tu mente se va a empezar a acomodar a ese nivel vibratorio. El problema está, esto no tiene método. Simplemente hay que fluir en esto. No, el problema está que las personas queremos el resultado, que es lo peor que le puede pasar a la magia. Cuando la persona busca ayuda y dice quiero limpiarme, quiero sanar, Rodrigo, quiero también aplicar la ley de atracción, ¿cuándo voy a tener un resultado? Ahí lo alejas mil kilómetros el resultado. Dejate de preguntar cuándo vas a tener un resultado. Hacé lo que vos tenés que hacer porque vibras bien, porque te hace bien, porque lográs la mejor versión en el momento que, que vos te pones más luminoso, luminosa, lográs la mejor versión de vos. Esto es muy difícil de metérselo en la cabeza a la gente. Dejen de preguntar por el resultado. ¿Cuándo yo voy a ser una persona feliz y plena? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Rodrigo? ¿Mañana de tarde y noche? ¿Cuándo va a ser? ¿En seis meses? ¿En un año? ¿En los tiempos del alma? ¿En los tiempos del universo? Déjate de joder de preguntar a cada rato cuándo se va a dar el resultado. Empezá a hacer lo que vos tenés que hacer para empezar a programar la mente en un determinado nivel de vibración. Y esto no es una cuestión psicológica, esto es una cuestión espiritual, es una cuestión energética también. No es solamente que yo estoy utilizando el ejemplo de cómo se aprende un idioma para hablar de la ley de atracción y es toda una cuestión psicológica de aprendizaje. Es una cuestión de empezar a aprender a vibrar en otro nivel de conciencia. Ahora, si a cada rato estamos preguntando, hacemos esto, no decimos, hago esto con fe, con amor, creo en mí. Si crees en vos, de verdad y si entendés, no preguntes el cuándo va a ser el resultado. Que el resultado, el que sea y cuando sea, será, soltalo. Entonces, esto es funcionar en los tiempos del universo. Como a los seres humanos nos cuesta funcionar en los tiempos del universo, al universo le queremos imponer los tiempos de nuestro ego, de nuestras creencias. Y por supuesto que nos suele pasar a todos, ¿no? Yo quiero salir del dolor cuando, eh, en cinco minutos. Pero por ahí, si nos explican que tenemos que permanecer en una situación de dolor cinco meses para hacer un determinado aprendizaje, no lo entendemos. No, decimos yo quiero en cinco minutos salir del dolor hoy o mañana o pasado mañana. Bueno, y vos sos capaz de hacer el aprendizaje en uno o dos días y probablemente no, probablemente no lo puedas hacer. Entonces el universo tiene tiempos perfectos que nosotros no entendemos, no entendemos. Hay que repetir, repetir. Cuando nosotros repetimos, supongamos tres días, un ratito todos los días, mañana, tarde y noche. Llega el día 4 y ¿cuándo se va a dar el resultado? Entonces empiezo a chequear en mi vida que cuál es el resultado de lo que yo estuve haciendo tres días. Y esto es lo que no hay que hacer. Si lo haces, lo haces todo bien. Es, es algo que solemos hacer todas las personas. Pero si vos dejas de chequear resultados, las cosas van a fluir mucho mejor. Vos vas, en todo caso, te voy a decir algo para, que, que seguro te va a gustar. Las cosas van a fluir. Pero si vos... Haces esto o cualquier otro ritual, el que sea de magia, ¿no? Y a cada rato estamos chequeando, ¿no? Eh, a ver qué resultado hay que dejar de chequear. Yo entiendo que por ahí yo estoy pidiendo un imposible, ¿no? Bueno, si van a chequear, chequeen una vez por mes, pero no cada cinco minutos, no tres veces por día. Si ustedes miran el listado de palabras que utilizamos y pensamos todos los días, se van a dar cuenta que utilizamos todos los días la misma palabra. Todos los días las mismas frases, las mismas palabras, las mismas manera de pensar. Entonces, cambiar ese listado de palabras, que son siempre las mismas, la gente no lo cree, la gente cree que todos los días hablamos 100.000 palabras distintas. No, todos los días de promedio, ¿saben cuántas palabras nos decimos en la mente? 500, poco más, poco menos. Son las mismas palabras todos los días. Si ustedes anotan esas palabras de todos los días, se van a dar cuenta cuál es el estado vibratorio, cómo están. Eh, ¿Cómo está la ley de atracción respecto de ustedes? Si en, si en esas 500 palabras todos los días ustedes están mencionando destrucción, muerte, venganza, eh, desilusión, castigo, culpa, eh, toda la gama de, 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 de palabras que describen emociones desagradables o las que se llaman emociones negativas, bueno, ahí está. Lo que yo estoy hablando es de empezar a meter otras palabras de manera natural, otras frases en ese circuito mental para empezar a funcionar en otro nivel. Y esto forma parte de la magia. La gente no cree que esto forma parte de la magia. La, cree, la gente cree que eh, agarrar un vaso de agua y pedirle al, al vaso de agua eh, que manifieste todos los deseos, eso es ley de atracción y eso es un ritual de magia efectivo para manifestar todos nuestros deseos. Y no nos estamos dando cuenta que eso es funcionar en un nivel infantil. Eso es una magia totalmente infantil. La magia de persona adulta consciente es repasar todo el discurso mental, por ejemplo. Todas las palabras, las palabras tienen energía. Si, si vos estás atrapado todo el día en un discurso donde vos decís, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y decís, lo busco usted, Rodrigo, para recibir su ayuda, bueno, ¿cuál es su método? ¿Cuál es su camino? ¿Cuáles son los rituales? Y al otro día seguís repitiendo las mismas palabras, quizás tenés un poquito más de fe. Y a cada rato preguntas cuándo se va a dar el resultado, nos alejamos del resultado. Nos alejamos de, del resultado. Es sencillo esto de entender. Porque estamos siempre en lo fácil. Y para algo estamos en la vida, para experimentar la vida, para hacer un trabajo sobre nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que. Todas las palabras, todas las frases están en una carga completamente negativa todos los días. No nos ponemos a pensar eso, no. Yo me pongo a pensar que yo quiero que tal persona vuelva a mi lado o que tal otra persona haga esto o tener mucha abundancia. Nada más, Rodrigo. Cuando yo tenga todo eso, cambio mi, mi, mi listado de palabras, como le dice usted. ¿Eh? Y, y, y claro, queremos que todo el universo haga lo que nosotros decimos para nosotros cambiar. No funciona así el universo. No funciona de esa manera. Entonces eh, hay que creer en uno mismo, usted puede trabajar sin método, y todos los días simplemente repetirse y sentir. Cuando digo sentir es imaginar o visualizar eh, de manera natural lo que vos estás afirmando en el momento que vos eh, le hablas a tu propia mente, porque... Hacer una afirmación es hablarnos a nosotros mismos, es hablarle a tu mente, en vez de estar diciéndole a tu, propio, a tu propio yo, digamos, todo el tiempo cosas negativas. No, no me va a salir bien, estoy desesperado, cada vez estoy peor. Entonces hacemos toda la carga de información que tiene mala vibración, nos desequilibramos peor y a cada rato estamos preguntando cuándo las cosas van a ser distintas, cuando vos lo entiendas. A veces la gente pregunta. Eh, ¿Cómo conocer los planes del universo? ¿Mis deseos están alineados con, con los del universo? Para que tus deseos estén alineados con el universo hay que aceptar todo lo que pasa, que esto es lo más difícil para todos los seres humanos. No podemos aceptar lo que pasa así de buenas a primeras. Siempre hay algo que no nos gusta, siempre hay algo que queremos cambiar. Entonces, estar eh, en, en la vibración de los planes del universo es aceptar lo que ocurre y hacer las cosas de la mejor manera posible todos los días todos los días como una manera de ser, como una manera de, de vibrar en otro nivel, sin intentar forzar, sin intentar violentar. Entonces, para mí eso es la ley de atracción de manera natural, sin técnicas, sin herramientas, sin rituales, sin un camino específico, simplemente sintiendo las afirmaciones, imaginándolas. Si yo digo, yo soy poder infinito yo tengo que sentirme, tengo que visualizar. Entonces, lo que yo estoy haciendo es hablándole a mi propia mente y también despertando esas emociones, porque porque yo ya tengo demasiada carga de palabras negativas, demasiadas afirmaciones de vibración negativa, no sirvo para nada, todo va a salir mal, nunca me salió bien y mucha mucha emocionalidad desagradable. Entonces, ahora empiezo a hablar de emociones. Empiezo a hablar Perdón, palabras y frases que me motivan, que me dan energía, que me dan fuerza sin esperar ningún resultado. Ese es el secreto. No espere resultado. Haga lo que tenga que hacer. Y lo siento, ¿no? Yo soy poder infinito. Bueno, me lo imagino, lo empiezo a sentir. Y las personas iban a tener problemas para, al principio para sentir. ¿Por qué? Porque a veces están tan desempoderadas las personas que no pueden imaginar que son poder infinito. A veces las personas tan, están tan faltas de amor que no pueden imaginar que son amor. Y, y así, ¿eh? sucesivamente con las cosas que nosotros eh, queremos, ¿no? que el universo eh, nos dé o, o queremos que abra determinadas puertas. ¿no? Eh, Yo cómo voy a repetirme que soy abundancia infinita y que me merezco eh, prosperidad, si no lo, y, y me cuesta sentirlo, Rodrigo, claro, porque hay una carencia. Entonces hay que empezar por imaginarlo, por hacerlo, por vibrar en ese nivel sin ningún método, sin ningún ritual, sin ningún camino, simplemente como una forma de estar mejor y de programar la propia mente. Porque la mente es la gran herramienta de magia en este plano. Permiso, que voy a tomar un mate. Entonces crea en usted mismo, crea que está haciendo lo que tiene que hacer. Confíe en usted, usted es luz, usted es energía, está haciendo una experiencia humana. Usted elige cómo hacerla. ¿La quiere elegir en, en, una, en una vibración negativa, con una antena negativa? Hágala. ¿Usted no le gusta esa antena negativa? Empiece a cambiarla sin sí, método, de esta manera que yo explico. Y usted mismo se va a descubrir que está mucho mejor si usted suelta y deja de esperar el resultado. Porque con, con la espera del resultado lo que hacemos es invalidar energéticamente lo que estamos emitiendo. Si yo digo, soy abundancia, soy abundancia, soy abundancia, lo siento, ¿no? Y hago mil afirmaciones de abundancia. Y a cada rato estoy chequeando, ¿y dónde está la abundancia? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están las puertas que se abren? No, no están por ningún lado, no las veo. Entonces yo mismo ahí estoy yendo para atrás. Porque hay tiempos del universo que no son los tuyos ni los míos, por algo la vida es lo que es, por algo la vida no funciona en términos de que yo hago una afirmación, entonces baja Cristo a la tierra y me hace todos los deseos realidad, como si yo frotara la, la lámpara de, Ala, de Aladino. Hay que madurar. La magia es para gente madura, consciente, no para gente infantil que agarra un vaso con agua y cree que le habla el vaso con agua y todo el universo va a girar en torno a sus deseos. Esas personas son las que después se caen por el abismo, me caen a una depresión o a un bloqueo enorme donde después no entienden por qué les pasa lo que les pasa, para aprendizaje. Pero si vos querés aprender humildemente, esto que digo te va a ayudar a entender, a fluir mucho mejor. A veces, como este tipo de caminos son muy difíciles, necesitamos preguntar, y yo lo entiendo porque yo soy un ser humano igual que usted y a mí me pasaría. ¿Eh? Porque por ahí nos falta evolución, nos falta iluminación, nos falta conciencia. Entonces necesitamos preguntar, pero por lo menos preguntar de vez en cuando. No todos los días tres veces, che estoy chequeando, ¿no? Si la persona que me hirió me viene a pedir perdón, estoy todos los días chequeando cuatro o cinco veces. Yo mismo me tengo que dar cuenta que eso no me hace bien. ¿Mm? Eh, como es muy difícil a veces esto. Trabajamos con rituales, trabajamos con caminos, trabajamos en procesos, trabajamos con determinadas técnicas, que por ahí las cosas nos fluyen mejor, pero hay que entender que hay algo que está más allá de las técnicas, de los rituales y de, y de todo, ¿no? esos caminos que por ahí hacen que la gente le fluya todo mejor, pero todos los días estamos ansiosos por el resultado, pero tenemos métodos, tenemos rituales, pero todo esto se puede llevar adelante sin método y sin ritual. Y sin esperar nada, simplemente fluyendo en la vida, como mucha gente le sale de manera natural. Porque acá ustedes en la vida van a encontrar gente que le funciona todo, en todos los niveles, y que es gente amorosa, gente sabia, gente luminosa, y quizás no cree en la ley de atracción, quizás no cree en lo divino, quizás no cree en lo esotérico, quizás no cree en nada de lo que yo digo. Pero la persona de manera natural... No es que está esperando el resultado a cada rato, está vibrando donde tiene que vibrar, está haciendo lo que tiene que hacer día a día, ¿por qué? Para un resultado no, porque es lo que tiene que hacer la persona, es lo que siente que tiene que hacer. Y hay personas que esto lo fuerzan todo el día y no les resulta nada. Entonces la persona dice, hice los rituales, hice esto, hice el otro, hice esto otro también, y, y todo sigue igual que ayer y que antes que ayer y que el mes pasado y que hace seis meses, Rodrigo. Es que estamos funcionando con todos estos problemas que explico yo estamos haciendo lo que hacemos no porque creemos en lo que hacemos sino porque queremos un resultado es como la persona que dice yo quiero cambiar para que mi ex me vuelva a elegir y, y justo la persona lo está diciendo yo quiero cambiar para que mi ex me elija no quiero yo cambiar porque me doy cuenta que tengo que transformarme que tengo que transmutar no no es por eso entonces yo les puedo contar mil historias de personas que dicen cambie soy una persona distinta y no han cambiado, simplemente es parte del autoengaño. Entonces decimos cambié, soy una persona distinta, vibro bien, pero sin embargo hago todo esto para que alguien me elija. Y si alguien, ese alguien me elige, a los pocos días vuelvo a ser el de antes. Y si no me elige, al final me cansé de disimular que cambié y vuelvo también a ser el de antes. Entonces, cambiar más bien transmutar, transformarse es mucho más que una cuestión cosmética o es mucho más que decir voy a cambiar para que esa persona vea que soy una persona distinta. Ahí estás invalidando todo. Vos tenés que hacerte consciente que tenés que cambiar por vos. Si vos te mirás al espejo y te rechazás y te sentís herido y hay cosas de vos que vos no aceptás, vos tenés, y te equivocaste, ¿no? Como todo ser humano. Si vos decís, quiero cambiar, que sea porque vos te das cuenta que tenés que cambiar y eso te va a beneficiar con esa ex o con ese ex. O respecto de la abundancia, o respecto de muchos aspectos en, en, en esta vida. Pero si vos decís, yo quiero cambiar solo por porque alguien regrese, no estás entendiendo, no estás cambiando, te estás engañando. Te estás engañando. Y es muy incómodo decírselo a la gente. Cambien por uno mismo porque se dan cuenta. Ahora, si usted dice, mire, lo quiero buscar a usted y yo quiero cambiar para que esa persona vuelva, no me busque a mí. Fíjese lo que yo le estoy diciendo ahora. No me busque a mí, no tiene sentido buscarme a mí. Más bien busque al, al brujo que le va a decir, no, ni siquiera usted tiene que cambiar, vamos a hacer el ritual y tal persona va a hacer lo que usted quiere. Es el, el otro extremo de lo que digo yo. Y si usted busca ese otro extremo, que es más infantil, no digo que está ni bien ni mal, es parte de la experiencia con la que usted puede conectar en el momento presente, porque no puede conectar con otra cosa, puede conectar con lo fácil, ¿no? Quiero que alguien vuelva a mi lado, que haga todo lo que yo quiero y yo ni siquiera necesito cambiar. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón, no me equivoqué en nada. Soy un ser superior que no se equivoca en nada y es mi esposa que se volvió loca o mi esposo que se volvió loca, que se fue y ahora tiene que entrar en razón. Entonces, si vemos desde el ego todo, lo vamos a ver así. Si queremos ir un poquito adelante, nos damos cuenta que tenemos que transformarnos. Si vamos un poco más adelante, tenemos que transformarnos por nosotros mismos, no para impactar sobre alguien. Si, si seguimos yendo para adelante, cambiamos por nosotros mismos y aceptamos lo que es, y por supuesto que vamos a, 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 a conectar de manera mucho más positiva con respecto a un ex, a una ex. Tengo que repetir esto porque yo sé que es mucha la gente que pide ayuda respecto de, de estas cuestiones de amor y de desamor. Pero hay que hacer las cosas por uno mismo para uno estar bien. Si uno no está bien, uno mire. Uno está mal con uno mismo y se le pueden hacer realidad todos los deseos del ego, uno no va a saber disfrutar nada. Y esto yo ya lo comprobé mil veces. Persona que está mal consigo misma, se les da todo, el dinero, el amor, todo lo soñado. Cuando tienen todo son infelices. No sé qué me pasa, Rodrigo. Tengo todo y no soy feliz porque no se tiene usted mismo. Y estas cosas nos han pasado a todos los seres humanos o nos van a pasar. Entonces, esto es... Un poco esta cuestión que yo, le, yo lo llamo el método natural, o sin método, de manera natural, ley de atracción. Eh, bueno, voy a contestar la pregunta que la gente quiere hacer respecto de, de lo que se le ocurra a la gente, ¿no? Y después por ahí alguna, algunas cositas que, que la gente me ha preguntado a lo largo del día. Bueno, yo, yo no hago lecturas de tarot eh, extensas o largas, eh, yo simplemente hago un trabajo que, es un trabajo que tiene que ver con un proceso de transformación, de cambio, utilizo la magia, los rituales.